Sí, anteriormente se habían subido volcanes, se podría decir que fáciles. Claro, es muy relativo si algo sea fácil o no, pero si comparamos las actividades anteriores, eran más que todo caminatas de pocas horas, por lo general subías y bajabas el mismo día. En Acapulco pues tiene otras características, es una caminata más larga, el clima pues es ahí un poquito más extremo, te puede... con el frío, el viento, así todas las características de la montaña, pues hay que tenerlas en consideración. En esta oportunidad es la segunda jornada de montañismo y discapacidad. Tiene la característica de involucrar guías expertos que se adhieren como voluntarios que desean conocer sobre las técnicas de movilidad en montaña para personas ciegas y de alguna manera, ¿verdad?, en constituirse en elementos de apoyo para futuras actividades de este tipo de proyectos. Lo bueno de que ahí cerca está un poco, muchas gracias. Primero el viento así suave, realmente es un aire puro, bastante fresco, digamos que al respirarme me da frescura en lo interno de mi cuerpo. Siento que estamos parados así como inclinados, ¿no? Tal vez por el frío, siento que está como, hay humo o algo así. Neblina. Algo así. Siento que es así. La tierra siento que como que estuviera mojada o algo así. Ese frío me impactó bastante y sobre todo la cima, ¿verdad? Del aire, el último ascenso hacia la punta, me impactó bastante el frío y el aire. No me lo esperaba. Alguna otra oportunidad de aquí ascender nuevamente otro volcán, lo haría, ¿verdad? Porque como cuento, pues, ha sido una experiencia muy bonita y me quedó eso en mi corazón, ¿verdad? Al estar compartiendo, ascendiendo, no solo se trata de unos minutos, ¿verdad? Caminando, sino se trata de horas de compartir con la gente, ¿verdad? Y todas esas experiencias que se viven, pues son muy especiales y la verdad que sí, si toca subir, pues lo haré de nuevo, ¿verdad?